very much. No, no, no! Cut, 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 cut! God damn it! You stupid kid! You call that acting, huh? Hey, you know what, kid? You suck! ¿Qué pasó? Sea más cordial con el mexicano. Get this kid out of here! El sábado 30 de octubre de este 2021, todo México y Latinoamérica se levantaría con una desgarradora noticia. Octavio Ocaña, uno de los actores más queridos de la televisión mexicana por su personaje de Benito en Vecinos, partiría con tan solo 22 años, dejando un profundo vacío entre las tantas miles de personas que lo amaban. ¡Hijo! ¿Y de qué vas disfrazado ahora, mi Benito? ¿De niño lanchero? A ver, mueve la panza. Pareces piojo de anuncio de champú. ¿Cómo dice? ¡Ay, calambre! ¡Calambre! Y como si la noticia de la partida de Octavio ya no fuese de por sí desgarradora, serían los hechos que rodean lo sucedido lo que terminaría de hacer derramar lágrimas entre fanáticos, familiares y colegas del espectáculo. Había una caracatrepa con tres caracatrepitos. Cuando la caracatrepa trepa, trepan los tres caracatrepitos. Sí, la verdad, sí, no me quiero alejar ya ahorita de nada. Quiero seguir participando en varias cosas y pues ahí, a ver qué sale. Es que al momento de su partida, Octavio estaba lleno de vida. El actor volvía a participar en proyectos, tenía muchos planes, una hermosa relación con su familia y por si fuera poco, se encontraba a meses de casarse con quien sería el amor de su vida, una hermosa mujer que al igual que él era apasionadamente seguidora del Cruz Azul. Y que según el padre de Octavio, sería lo mejor que le habría ocurrido. ¿Llevaba bien con la novia, señor? Sí. Oh, es mi reina. Es lo máximo. No tenía problemas con ella. Fue lo mejor que pudo haberle pasado en su vida y en mi vida. Pero si esto no sería suficiente, la gota que derramaría el vaso vendría después que las versiones oficiales sobre lo que presuntamente le pasó a Octavio el día de su partida. Las versiones oficiales que se manejan señalan cómo presuntamente Octavio llevaba varios días tomando, que emprendió una huida de la policía e incluso se atrevían a señalar cómo presuntamente él mismo acabaría con su vida por error. Para las personas que amaban a Octavio, estas versiones solo buscarían manchar el nombre del actor, de esta forma presuntamente ocultar lo que realmente sucedió. Me siento muy feliz de hacer mi primera película, muy contento de que Videocine, que está junto con Televisa, me dio la oportunidad de hacer una película. Y es que para más de uno las versiones oficiales parecerían estar llenas de sospechosas contradicciones, haciendo que sean difíciles de creer. Un ejemplo de esto sería como aunque las autoridades aseguran que no hubo intercambio de disparos, algunos internautas señalan cómo, en efecto, sí se ven disparos en el vehículo a la hora de ser montado en la grúa. Asimismo, llamaría la atención la aparición de un presunto vaso de alcohol con el que se buscaría mostrar que Octavio sí iba tomando, pero lo curioso es que dicho vaso estaba casi completamente lleno. Y llamaría la atención cómo este no se derramó por completo con el fuerte choque. Asimismo, la presunta pistola con la que Octavio se dispararía parecería encontrarse en distintos lugares en las diferentes fotografías filtradas. Le agradezco mucho, la verdad. Sí, denme chance de seguir mi duelo. Sí, sí, gracias, señor. Lo juro, les agradezco a ustedes. Gracias. No me pregunten armas porque eso no existe. No, no, no. Esas son cosas que la inventaron. Okay. Los pinches chismes que meten cosas para, no sé. Fue algo sembrado, entonces. Claro que fue algo sembrado. Pues. Por estas y otras razones, no sorprendería que estas versiones enojen profundamente a su padre, que entre lágrimas ha expresado en más de una ocasión que no se encuentra para nada de acuerdo con las versiones que se manejan sobre la partida de su hijo. El enemigo no tenía, él era un actor, y ustedes lo saben, ¿eh? No tenía enemigo, no tenía nada. Lo pero que ¿cómo está la cosa? Le pretendían robar la camioneta. No, eso es mentira. Hermana. Con gente mía, con gente de...
de toda mi confianza. Con todo respeto se lo pregunto, señor, no había ni drogas ni alcohol como se estaba manejando. No, amigo, la pregunta es mamada. Así te lo digo. Ya. Pero el padre no es el único que se encuentra desgarrado con la partida del actor. Asimismo, su prometida deja más que expresado de que, a pesar de no ser una persona que llora en público, se encuentra totalmente desgarrada. Muchos me atacan, ¿no? Sí. No me interesa lo que me digan. Yo sé lo que sentía. Nosotros sabíamos lo que teníamos y pues ya. Y no tiene que probar nada a nadie, porque ella y Octavio lo sabían. Sabían lo profundo y hermosa que era su relación. Asimismo, se encontrarían totalmente destrozados muchos de los colegas del espectáculo de Octavio, siendo Lalo España a quien tocaría de manera especial la noticia. Bueno, pues todos llorando, impactados, sorprendidos, me siento en una pesadilla, todos nos sentimos como en algo tan raro, tan extraño. Yo tenía una lista aquí en mi celular que le mandé a Juanito, que trabaja conmigo, hace 2 días. Porque cada que vamos a grabar, hago mi lista para, pues hacía mi lista para hacer reír a Benito, para sorprenderlo en las grabaciones y lograr que se equivocara y que cortaran y que se cagara de risa y me dijera, no mames, ¿de dónde sacas eso? Ya que era de los actores que tenía una relación más estrecha con Octavio y quien en sus pocas apariciones se le puede ver profundamente conmovido. Y es que, a palabras de Lalo, Octavio era una persona con un ángel especial. Tenía la habilidad de que aquel quien lo conociera y seguía llegara a tenerle un profundo amor. Por lo que, no es sorpresa que también los cientos de miles de fanáticos de Benito acudieran de manera masiva a demostrarle su cariño y darle su último adiós. Y me he aplaudido, siempre te imaginé en un escenario, siempre te imaginé como un galán de telenovela. Tres veces Benito, un amor dividido entre tres. Asimismo, en redes sociales se puede ver lo desgarrados que se encuentran sus miles de fanáticos. Por lo que podemos decir que, tras su partida, nos daríamos cuenta de que Octavio era una persona de las más queridas de México y Latinoamérica, y que no se sabe lo tanto que se quiere a alguien hasta que se pierde. Pero veamos algunos otros detalles. Nos dejó, nos abandonó y quiero pedirles que por favor me acompañen ahora que ni siquiera puedo aplaudirle a mi amigo Octavio Ocaña un minuto, si son tan amables. Tras la partida de Octavio Ocaña, una de las primeras personas que mostró sus sentimientos fue su prometida, Nerea Godínez, con quien se comprometió el verano de este año. La novia de Ocaña posteó una serie de videos y declaró que se siente muerta en vida tras su partida. Y es que muchos no conocían cómo Octavio estaba comprometido con una bella joven que alegraba sus días. Tenían planeado un futuro juntos. Sin embargo, los sueños de la pareja han desaparecido en octubre de 2021 con la partida del artista. ¿Listo para tu casting de Capulinita? No lo sé, puede ser, tal vez, a lo mejor, quién sabe. Bueno, ¿qué no me puedes contestar? ¿Sí o no, chamaco? Ocaña habría anunciado su compromiso con Nerea Godínez en junio de este 2021 y desde entonces no habían dejado de publicar fotografías juntos en redes sociales. De hecho, su última fotografía como pareja data de la misma última semana de octubre, cuando nada hacía sospechar el trágico final que tendría el actor. Ella es madre de un niño de 4 años e hincha del Cruz Azul, al igual que Benito, que tan solo tenía 22 años de edad. Asimismo, a través de redes sociales, los actores como Darío Ripoll, Mayrin Villanueva,
Ana Berta Espín, Lalo España, entre otros, expresaron su sentir por la partida de Octavio Ocaña, a quien conocieron desde niño y lo vieron crecer. Uno de los primeros en reaccionar a la partida de Octavio fue Lalo España, quien interpreta a Germán en la serie. Y tenía una enorme lista para sorprender a nuestro querido Benito, a Octavio, a Tavo, y hacíamos apuestas de quién hacía reír a quién y quién lograba que el otro no se riera y que no cortaran la escena. Y digo, ¿cómo es posible que dos días antes estaba con esto y ahorita nos llega este shock, ¿no? Nos llega este impacto? Con un tuit, el comediante mencionó que se encuentra muy triste por el adiós del actor. Estamos deshechos. No puedo dormir, no paro de llorar y temblar. Que en paz descanse Octavio Ocaña, nuestro queridísimo Benito en Vecinos. Mis condolencias para sus padres y hermanas. Un fuerte abrazo lleno de amor. Gracias por tantas risas y por compartir tu angelote. Escribió la mamá del joven actor de 22 años en la pantalla, Ana Berta Espín, escribió en redes sociales: estoy con el corazón destrozado por tu partida. Mi más sentido pésame a tu querida familia. Descansa en paz, Octavio, de mi corazón. Asimismo, miles de seguidores de Octavio demostrarían su gran aprecio tras su partida, algunos acudiendo a los lugares de despedida y otros por redes sociales le darían con el corazón en mano el adiós a Octavio por última vez. Adiós, Benito. Cuéntanos tú qué piensas. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte al canal del Viejo Confiable TV.